Ciudad nada más y nada menos que a Will Smith y a bueno, este otro señor que no sé cómo se llama, ¿no? Lawrence algo, Terrence Lawrence o algo así, no estoy muy seguro, quizá lo que está hablando sea un disparate acerca del nombre, así que prefiero no asegurar que me sé el nombre o algo de eso, o que lo recuerde, pero bueno, ese no es el caso es Will Smith. Una estrella internacional, una estrella que no necesita el público de Miami, una estrella que no le interesa el exilio histórico, porque con esto que su supuesto alcalde le ha hecho a ustedes, a los mismos que crucifican y que piden que asesinen a gente de zona, a Pitbull, que lo satanizan, no han dicho una sola palabra sobre Will Smith. Como ya lo dije, yo no estoy de acuerdo con la satanización de los artistas por problemas políticos, pero simplemente quizás de manera intencionada, pero bueno, es para tratar de traer un ejemplo a colación para que vean la poca vergüenza que tienen sus influencers y que tiene su propio alcalde. ¿Por qué? Porque nadie ha dicho nada sobre Will Smith, que es un reconocido embajador de la buena voluntad del régimen cubano. Aquí les estoy dejando ejemplo de cuando corrió el maratón de La Habana. We're here. We're in Havana, Cuba, for my bucket list. On 3 weeks' notice, I'm running a half marathon. I'm excited. You know, the energy is ridiculous in this place. Me encanta Cuba. Aquí les estoy dejando ejemplo de las fiestas que ha hecho en Cuba con músicos cubanos que apoyan al oficialismo. Aquí les estoy dejando además cuando hizo un video con abuelitas de la tercera edad promoviendo el bienestar y la salud en la tercera edad que Cuba hace gala y hace tanto y se hace tanto eco en el mundo entero de decir que tiene. O sea que Will Smith ha hecho muchísimo más que reconocer a un presidente para mantener una imagen limpia de la dictadura cubana. ¡Ay, ay, Dios mío! Dios mío. Somos la rapera de la tercera edad. Cantamos, bailamos, rabiamos de verdad. Somos la rapera de la tercera edad. Cantamos, bailamos, rabiamos de verdad. Hacemos
ejercicio, nos mantenemos en forma para la circulación, para el corazón. Cantamos, bailamos, rabiamos de verdad. No tenemos obstáculos para rabiar. Somos la rapera de la tercera. Cantamos, bailamos, rabiamos de verdad. Somos la rapera de la tercera edad. Cantamos, bailamos, rabiamos de verdad. Para pa para pa pa. Yeah. 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 Sin embargo, ahí ustedes lo ven, ahí ustedes lo tienen, ahí ustedes lo aplaudieron, incluso permitieron que no solamente le dieran la llave de la ciudad, sino que además de eso lo hubieran condecorado como oficiales honoríficos de la policía de Miami. This is something that doesn't happen to a lot of people. There's just actually a handful of people in the history of the department. So I want you guys right now, with all these witnesses right here, to please raise your right hands. Repeat after me. I do solemnly swear that I will serve and protect. I will serve and protect. I will treat people with dignity and respect. I will treat people with dignity and respect. And I will always have in my heart. And I will always have in my heart. The city of Miami. The city of Miami. And slam. And slam. Officer. Look, you got a badge! Bad boys, bad boys. Dude, what you gonna do? Nos damos cuenta que hay gente que ha hecho mucho más por la dictadura y sin embargo los hemos dejado pasar por alto. Ahí les dejo estos videos, una buena recopilación. Espero que cuando los vean, ¿me entiende?, ustedes mismos hagan una conciencia de decir, coño, estamos echándole mierda a la gente que sí nos representa, que ha puesto el nombre de Cuba tan alto, y sin embargo a gente que es mucho más internacional y mantiene la imagen aquella de solidaridad y de cuidar a las personas de la tercera edad o a los niños, aquellas personas que cuidan la imagen, que la protegen, que venden una imagen equívoca de la dictadura, ahí lo tienen, le damos la llave de la ciudad, que le quitamos a gente de zona. Eso es lo que están haciendo, ahí se los dejo para ustedes, porque Will Smith sigue yendo a Cuba, ahí se los dejo, espero que lo disfruten, espero que esto sea una galleta sin mano a todos aquellos que hemos crucificado y hemos vociferado o hemos echado tanta mierda en el nombre de gente que el único pecado que tiene es no haberse pronunciado, porque ha ejercido su derecho democrático a callarse la boca. He dicho, caso cerrado.